Al concluir esta semana, el balance legislativo es positivo. Fueron aprobadas varias iniciativas que beneficiarán a miles de familias en el país. El presidente de la Cámara nos da los detalles en Jaime Raúl Responde. Hoy, hablando de educación, bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hola, presidente. Hola, me encanta saludarlo. ¿Cómo estás? Igualmente. Como su merced sabe, yo soy licenciada en educación preescolar y como maestra estoy muy contenta de saber que usted está representándonos en la presidencia de la Cámara. Pero obviamente que hay dudas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el último mes que ha estado muy movido todo? Bueno, acá en la Cámara, luego de aprobar con éxito la reforma laboral y de entrar en una participación muy activa en la COP16, empezamos a discutir las reformas constitucionales. Varios proyectos, el principal de ellos, la reforma política. Como tú sabes, yo soy congresista de la Alianza Verde y estoy convencido que una de las principales deudas que tienen los políticos de nuestro país con la ciudadanía es reformarse a sí mismos. También aprobamos 6 actos legislativos más y uno muy positivo, el de la mesada 14 para ustedes los profesores. Sí, realmente a ese punto iba. La mesada 14 para nosotros los maestros, gran importancia le estamos dando y en realidad le agradecemos a su merced, pero nos gustaría que nos contara un poquito más acerca de la mesada 14. Bueno, este fue un beneficio que se perdió por allá en el 2005 en el gobierno de ese momento y que enhorabuena por iniciativa de varios congresistas, yo soy coautor de ese proyecto, logramos después de agendarlo como en 4 sesiones aprobarlo también en segundo debate. Eso me hace también como tener algunas dudas. Se han escuchado muchos rumores de que han habido cosas extrañas en la presidencia de la Cámara o en las plenarias. ¿Usted nos podría contar para que los colombianos pues tengan idea y sepan la verdad? La Cámara es como un poco el reflejo de nuestro país, desafortunadamente, y a veces no damos ejemplo, ¿no? En lugar de entender que las diferencias se deben resolver de manera tranquila, pacífica, argumento va, argumento viene, desafortunadamente a veces hay polémicas. En estos días se hablaba de la no aprobación de 2 proyectos importantes, los cuales yo apoyo mucho. Uno que tiene que ver con la prohibición de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, que desafortunadamente por falta de quórum no se pudo aprobar, y el otro sobre ausentismo parlamentario, que pasó lo mismo. ¿Nos puede dar un mensaje para nosotros los maestros, los jóvenes y los colombianos? Bueno, yo creo, bueno, lo primero es que la educación es lo más importante. Y este lápiz que cargo desde que era secretario de Educación de Boyacá, líder estudiantil, presidente de la Comisión Sexta y hoy como presidente de la Cámara, significa que yo creo que la educación es el camino para cambiar a nuestro país. Mejorarle la condición laboral a los docentes de Colombia no es otra cosa que brindarle mejor educación y mayores posibilidades a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, representante. Me ha quedado claro y creo que a todos los colombianos. Uy, muchas gracias y bienvenida acá siempre, sí, a ti y a todos los profes de Colombia al Congreso de la República.